Daf Mem Dalet. Rabbi Yosef Shem Rabbi Yohanan. Shimo Barbo Shem Rabbi Yohanan. Aloke Abadim Minagoy Amena de Mohalam. Quien compra esclavos Kenani de un goy con la intención de hacer Brit Milá. Vejazru Baem. Y ahora los esclavos no quieren hacer Brit Milá. Afilo que vamos a estudiar en el final de Daf, que puede le mulam y le advilam beal korhan. Eso es si va a cumplir las misbot. Mas aquel y no quiere cumplir, así explica Tosafot y en llevamos a mujer. Entonces, ¿qué debe hacer? Megalgeri mahem shremasar jodesh. Espera, intenta convencerlos durante 12 meses. Inquebró alehem alezaya fe. Si aceitaron hacer brimera todo bien, veim lav, mutal mojam la goy. Mas si no aceitan, puede vender para goy. Y es un jidush. Afiro que en Shera no puede vender un esclavo para goy. Una vez que anima más, no puede ser vendido. Y si es vendido, estudiamos en Peleidad de Kitín que con sin, multamos a él, que sea el Jerut. Y tienen que rescatarlo. Eso es porque mafkia mena misvot. Mas aquí, él no quiere cumplir misvot. Por eso mutar le mojro. Y no son mutar. No va a abrir en Gitim, me voy a que hayab le mojro. Que está obligado. Nada, llevamos el memjet. O sea, que no puede comprar el Jiyub Brit Milá, está obligado a venderlo. Rebi, Sabanem Bameshel Bioshav Levi. Maase, Bechashel Akair, Echashel Abadim, Arilim, Minagoy, Amená, Lemualán. Aconteció Maase que compró una ciudad entera de esclavos Arilim de un goy con intención de hacer Brit Milá. Bechazru Bael. Y después no querían hacer Brit. Atasha Ale Rabbanin. Él fue a preguntar a Jajamim, a Marek, al Geri Maheshin Masar Jodesh, Igbur Alehim Maria Fe. Mira, va a Korki Mina Mina, mismo que fuéramos lo que dice aquí a Korki Mina Mina, Shima Mina le mojran mutar. Se acostume que puede vender un esclavo para un goy, entonces fue eso. Vea, Maribidaba Nehman. Vio Shabe Levi, allá Belud, que había votado Maribidaba Nesia. Estaba Rabbi Anasi, Ba'a Mikrotz. Rabbi Anasi quería viajar. Amale Hamten, Ve'anu Matbirim y Tagiore, Tazore Mahar. Espera, no viajas ahora. Espérate mañana. De mañana vamos a hacer Tevilá a Uma Giyoret. Ahora pregunta, ¿por qué faló para esperar? Rabbi Zerashad, Be'havarim, Lama, me pené cabo a Zaken. Só por cabo de Rabbi Yehuda Nasi, que no quería, le atrijó, incomodarlo, hacer ahora de noche a Tevilá, por eso faló para esperar hasta mañana. O Mishun Shema Vinita Giyur Balaila, o será porque de noche no puede hacer Tevilá Giyur, porque es como Tejila Din, que no puede ser feito de noche. Respondió Amarle. Mishum Shema Bimita Giyur Balaila, ese es el motivo, porque no puede hacer Giyur de noche. Ata Uda Kamer Biosi Mordi Advita Gerim Balaila Velohoru. Acá dice, según Rab Chaim, preguntaron Gerim, ¿puede ser de noche? Y no respondieron. Antes faló que no puede Giyur de noche. Giyur es el de Zapoquete Geladín. Mas Gerim, que ya fizeron Brit Milá. Tal vez ahora tuviera como Gemardin que puede de noche. Esa duda. Así explicó el Feinheim. Ahora otro din. Y así aquí está. Eved Toshab. Beger Toshab Leolam. Aro que go de Jordabar. Explica. Eved Toshab es un Eved. Se lo que ver a las mol la mul o leit gayer. So, él aceitó. Morar en Israel como un gueto shab, mas no quiere ver misbot.
y no kibel brit milá. O gertoshab le olam, gertoshab, que kibel, que gertoshab, explica en Abodah Zarah Samah Dalet, kibel bifne shlosha haverim, na frente de tres hajamim, le kayem sheva misvot, él iba a cumplir sheva misvot ben Noach. Entonces, ahí eso es Getoshá, que mutar, puede morar con Yehudim en Israel. Mas un goy que no kibel bifne shlosha haverim, afilo que cumple sheva misvot, no es como Getoshá. Entonces, ¿qué dice Leolam? Pero Shekibel y Getoshab Leolam. Entonces, por eso falo primero, Evetoshab que no Kibel Leolam. O Getoshab. Areu que Goy le Koldabar, no Goy Mamash. Tendín de Gertoshab para todas los dirín que no está mejoyab de misvot como mujer. Ebe está hayab de misvot como mujer. Gertoshab no está hayab. Ribish Mabarji Abar Yuda, Bezer Bijayna. Ger vetoshab, un ger que kibel lamul beleid gayer. Toshab, Shechazar Boberotzir y no que toshab. Megalgelim debe ser entonces al Siepilush. Era Ger, que si Kibel la mulu de Gayer y ahora mudó de aquel ser Soger Toshab. Megalgelim imaem Shemas Ahodesh. Esperamos 12 meses. Im Hazarbo Area fue Bela, Vareu que Goy le Koldabar. Aquí Goy Gamur explica. שהם מצויים לחיותו. אתה סונדזיה. גר כקיבל למול ולהתגייר. היא תושב שחזר בו ורוצה לנהוג כתושב. טוב, כמו פריקה מוטו. שקי נוקר, אגורה למול ולהתגייר, תנדין דגוי. רבי שמעון בר חייא בר יהודה רבי חנינא בן של רבי גר תושב צריך לקבל עליו על מנת שיהיה אוכל נבלות כדזאר מקבל קומפריטו עשס מצוות מנוס נבלה ולפעלה כבקומר נבלה אמר בילה יאמרו הדברים ככתבם que dice que este mandiamar sustenta cuando dice a Torah la guerra ayer no te quiero comer la guerra ayer yo te tiene nena bájala es mamá que estaba como viuda dice que a un guer toshav se da nevera por eso mismo que aceptó cumplir todas sus misvot nevera puede comer Entonces, explica, Ma yomru adevarim k'tavam. ¿Qué significa eso? Amar besu hanina, lo tojilu con nevela, la que se shareja tiene nevela jala. Entendá, pirushim. No babli, pesajim, jafale, discuché a Rabbi Meir Biudá. Y tan y tan, geto, ya... No, aquí no trae ese machloket. Que si aquí se explica que Kishtabam, no como quien dice que tanto Ger, tanto Goy, o Matana o Mejira, el aso Geto ya Matana y Mejira un Goy. Ahora otro din. Ten quien dice que Geto ya es Mekabrim o To Asher Kabel, el Kola Mesboche Katuba Torah. ¿Qué dice él? Gerto Shab está obligado a cumplir todas las misbot. Como fala, momento no verá. Y te detane, Gerto Shab, me que meto de Shik, por mi abodas a la Shiloh.
Es suficiente que negue a Bodazara Deli. Shelo la boda Bodazara. Tercera vez, a Rebibao, Sherbije, a Barashe, Geto Shah, Vemma, que notó a Sheikpor, a Bodazara, que goy. ¿Qué dice? Que tiene que cumplir a Mitzvah de Lola a Boda Bazara, ya que un goy también está Mitzvah, es una de las siete Mitzvah en el Raja. Ulfize, él no me sube a Bizarayo de Abodazara. So, Lola Abodazara, mamás. Mas no os derivado de Abodazara como Gifu, Benishu, como Beshar. Porque un goy, mutalo, Gifu, Benishu. Amar Bizera. Bidibreku León, de todas esas opiniones deducimos a Sheikhpor y Abodazara que goy. Que si cole a Mamodin que Tzahir le cabel, deja de hacer Abodazara. Ahora pregunta: ¿de lo que Maram Remrim? Que si Peshita, ¿para qué Bizera está diciendo que azul Abodazara? Que deberíamos pensar que puede hacer la boda zara. Vea Tania Gerto, llame bate la boda zara. Si en alguna boda zara, que dice que cumple a Mesva de no hacer la boda zara. Mando mar, oír, veo, me subir a boda zara. Lo lleva a ter. Vamos a decir ya que me sube a la boda zara como un yudí. Entonces no puede levantar como un yudí. Entonces responde, no puede responder así. Ve goyim en la mesura de la boda zara, un bebatrim. Goyim también, ten mis votos ven en Noah. De no hacer la boda zara. Y ellos pueden levantar. Entonces vemos que no está lo ibetzivuy de la boda zara. Entonces explica la pregunta así. Bishlama tzitzari sheyekabel alav. Nija, que podíamos pensar que ya que lo obeda Bodazara, él no me bate como un yudí. Entonces, eso que responde. Amar Biosi Shelot, Behushabe de Israel, Behushabe de Barim. Lo da yo lo tener, porque que Israel lo lleva a él. Fíjense, le me mal, me bate a Boda Zara que goy. Ya que él tiene tres alajos como Israel, entonces por eso. Es como yudí, sería como yudí que no puede levantar, es como Shmará que sí puede levantar. ¿Y cuáles son las tres misbot? No está a shock entre ajá, porque ahí dice, begereja shebizareja, bearceja, y va a mencionar con la de Dorshing el Toshar. También te ha mencionado el otro shock, que si no, deja de pagar un salario. Lotone está escrito. Lo transcribe de una y después termina Loto Nenu, Lizud de una A, de engañar. Vedolé que Israel U, si mató sin querer un Gedo Shab a otro Gedo Shab, como dice Makot Dafte, sabe para Galut, como Israel. Entonces podíamos pensar que no le bate, Kamashmala. Mantana Beloy Ashok. ¿Quién es el quien dice que un Gerto ya pasa por Lota Ashok? Bioseba Biuda. De tan Gerto ya vale Belota Sed. Vere Bioseba Biuda. Ahora otro din. Rebiuda Omer Gerto ya be Shabbat. Quise ver en todo. Gerto ya tiene que cumplir Shabbat. Mas no mamás como un Yudí. Como un Yudí en Yom Tov. Ma Israel Beyon Tov ofrece Bashir, eso es como la ja. Así como un Yom Tov, un Yudi puede cocinar, que si oje Nefesh Mutar,
Así un gueto shabbat en shabbat o genefesh motar. Av gueto shabbat en shabbat que. Eso es Rabbi Yehuda. Segunda idea. Rabbi Yehuda decía, Merguer, Toshab, Shabbat, que Israel es Jolos Shemoy. Como Yehudi en Jolos Shemoy. Ma Israel Jolos Shemoy. Me gabé, va a poner Sade. Ve a Sur, mejor me elegí a Sade. Así como un Yehudi en Jolos Shemoy se puede dar a Abed. Avguer, Toshab, Shabbat, que también Guer, Toshab, como Shabbat, puede todo lo que permitido en Jolos Shemoy. Tercero. Idea, Rabbi Shimon Omer, Get Osha Beshabbat, Kisai Beshamot Hashanah. Mai Sai Beshamot Hashanah, Jore Bezara Bekotzer. Así como todo día de año puede hacer cualquier trabajo un Israel. Así Get Osha Beshabbat, Get Osha Beshabbat, Ken. Ah, si preguntamos, ¿cómo aquí discuten? Si tienen que cumplir alguna cosa, si está escrito en Sanedrín Urge, Goyche Shabbat, Hayamita. Eso es Ben Noach. Y aquí está hablando Geto Shabbat. Geto Shabbat no Hayamita. Son que cumplen de esa forma, con el Halishitato. Y sobre esto, Machloque, Poskin, como Rabbi Shimon. Rabadab, Rabamluna, Rabadab, Rahua, Beshem Rab, Rahak, Rabbi Shimon. Ahora otro din. Ketib. Está escrito en la Torah, en Perashá de Corban Pesas, Perashá Bo. Bejolae bedish mikrat kasef, umalta oto az yohal bo. Que un esclavo, un yudí que todo un esclavo, tenga que hacer bismilá. Y ahí puede comer tanto patrón como esclavo. Y la pregunta es: ¿por qué dice ebedish? ¿Será que lo ebedishá? Ela para la siguiente de la Shah. Ebedish atmohalo al korjo. Tu esclavo, vos se puede hacer bid milá por la fuerza. Vemos que llegador, ya que tu esclavo, vos se puede hacer bid milá. Ben ish, que si un goy, que no es tu esclavo, no podemos obligarlo a hacer bid milá. En bedin shel Israel, me caíne otó, marim otó al korjo. Podemos ver Catán, sí, mas no, una goy adulto no puede ser guior después de forzar. Vio Hanan Bae. Ah, ven Catán, admoaló al corjo. Entonces, si es Catán, podemos pegar un goy Catán y hacer bien mirar al corjo. Afilo que un hacha de orquinos, afilo que filio de un zar, de un ministro importante, que no podemos obligarlo. El A. No puede ser así. Acuérdate otra, quizá, que la pregunta de Yohanan fue sobre otro Mishnah. De Machirim. Me dije que a veces Rabá, así estudia. Falamos que se encontró un Tinok, Mushlach, vamos a estar la mayoría de las ciudades. O sea, si María son Goyim, es Goy. María y Yudim es el Tinok, o Nene Yudim. Matzah, Betoja Tinok, Mushlach. Entonces, él puede pegar y hacer tibirá para dos formas. Y tibirá le shum ebed, si fue tibirá para ebed, atmoaló le shum ebed. Entonces, faz bidmirá le shum ebed. Le shum berjorim, atmoaló le shum berjorim. O si quiser, puede estar falando más ciudades que son mayoría goyim, entonces él decide. O faz tevilá leshem eved, o tevilá leshem ben jorim. Significa como ger. Entonces pregunta sobre esto. ¿El vasco alié como eved a filo que sea un filio de un ministro? ¿Vejaron bai leshem eved a lo que eved a filo que uno se lo orquinos? Rabbi Abu. Rabbi Azab Beshah lo amarquen. El estudio de la Shah de otra forma. No dores ben ish ud en malim. Porque si no vamos a deducir ben katán. Ela dores así. Ela bechol ebed ish miknat kasef. Abdecha ish atmo alo be akorho. Bincha ish en amo alo be akorho.
Digo que si es tu esclavo, ahí usted puede hacer brimila por la fuerza. Mas si es tu filho, adulto, ahí no puede hacer brimila por la fuerza, porque después de bar mitzvah, el filho es obligación de él y no es del pai. Ahí sí podemos deducir que si es catán, el pai sí puede obligar, hacer brimila por la fuerza a su filho, catán, es obligación del pai. Y eso que faló Rabbi Ilá, ¿qué hay de ama Rabbi Ilá, Becher Biosé? A lo que abadim arelim mina si compró esclavos arelim de un goy, con intención de hacer brit milá, que ebed ish hu at mualam al korhan. Ahí, ya que compró como esclavo, vos se puede hacer milá por la fuerza. Eso que falamos no inició. Al menach, shelo le así compró, no para abrirmela. Entonces, es que Ben Ishu, no es como Ebedish, es como Ben Ish que falamos que no puede hacer milagro. Ahora otro din, última parte, a Moshuch, Beanolad Mahul, Moshuch, alguien que ya tiene abrirmela y Aulá se tampoco, o coro cubrió a Atara, o Nolad Mahul, o que nació con Brit Milá. Vea mal, al Shelonigayar, o que ya tenía Bismillah, fez antes de Gigo, por ejemplo, Arabí. Ahora precisa Atafat Berit. Y antes de eso, Gayar, el hoyo Club Terumah, no puede comer Terumah. Ahora sobre Mashuch. ¿Por qué Mashuch, si fue Bismillah, y ahora se cubrió a Arla, por qué no puede comer Terumah? Multamos a él. No por multa, marita ain, porque parece a él. Por eso no comete ruma. Mana pagu menos camina. Aher orla, or shirim si otro cubrió a orla de él. Osozinha. Intimarknas. En Cancna, si es por muta, no es por muta, no fue de propósito. Intima, que se la gazro, afiluken, que se la gazro. Afilucan, en este caso, ten marita ain, y también va a ser prohibida comer turma. Ahora otra de la ya, y mol, dos veces, aprendemos a Gisán Shabbat, Mikan, Leshte Milot. Existen dos tipos de milá, Ejal de milá, Ejal de Periá, Ten milá, Ten Periá. Que después dobra o coro. O otra de la ya. El hat le milá, el hat le tzitzin. Te vi milá y después tzitzin a me akevin. Te cortó el coro que me akevin. Haz que don Kirby Akiva, tu amado son ribuine. Todo ven para Kirby Akiva. Y mol y mol, que dores, le sonó repetidos. Kirby Bishmael, tu amado le sonó que fulime la Torah de Brakedarka. Bishmael que dice la Torah que la son Bene Adam. Como aloja lacta, que nifsach nifsata, que gunó gunavti, merza ibrim. Entonces, Menalan, ¿dónde aprende que existe Periá y Tzitzin? Amar Pazit, Taketon Shemot, Azom, Merachatan, David, la mulot, mulot en plural. Mikal, este milot, ajale milá, ajale priá. O ajale milá, ve ajale Tzitzin.